Va que va, chicos, pues aquí comenzamos con la historia de Agatha Knife. Agatha Knife, un juego que ni siquiera yo sé de qué trata, pero Selene me lo ha regalado y me lo recomendó que lo jugara. Según es también turbio, entonces vamos a ver qué rollo, ¿no? No sé, me da miedo ese de botón de reset. Esta soy yo, Agatha, ¿ok? También es de leer. Tengo 7 años y no puedo dormir. Bueno, también es una niña, ¿eh? Mi madre tiene una carnicería. Bueno, una carnicería. Vaya, ¿eh? Y a mí me gustan mucho los animales. Puta madre. Así que aprovecho y por las noches voy a la tienda a hablar y jugar con ellos. ¿Están vivos? Luego los mato y los descuartizo. Y así mi madre puede vender la carne cada día. A mí me encanta ser la carnicera del pueblo. Porque así puedo estar cerca de los animales. Y de su carne. Chuletas de cordero, solomillo de ternera. Mira, de esto trabaja el Kevin. Si estuviera aquí en la SRK, mira. Puta, güey. Aquí estaría bien, bien cabrón, ¿eh? Lomo de cerdo, muslos de pollo. Me encanta comer carne, pero por otro lado, me da mucha pena ver que mis amigos los animales me tienen miedo cuando me acerco con mis cuchillos. Me pone muy triste. Y por si fuera poco, ese no es mi único problema. Últimamente no vienen muchos clientes a la carnicería. Y mi madre empieza a estar muy preocupada. Dice que si no volvemos a vender carne como antes, tendríamos que cerrar la tienda. Tengo que encontrar una solución. ¿O no podré seguir jugando con los animales? Y dejaré de comer carne. Ahora mi madre se va a la iglesia a rezar. Dice que quizás así la cosa mejora, chingada, rezar. Lo que más le gusta a la niña dice que es el... Cabrón. Iré con ella a echar un vistazo a ver qué tal. Quizás se me ocurra algo para arreglar mis problemas. Eso es un aburrimiento. Ah, mira el padrecito. El padrecito, banda. Ah, ¿vamos a poder caminar? Mamá, esto es un tostón. Me voy a dar una vuelta. Vale, pero si sales de la iglesia no te vayas muy lejos. Veamos qué hay por aquí. ¿Qué? Ah, podemos hablar con la gente y todo, ¿eh? Una ventana con varios de qué, vidrios de colores. Ok, vamos a hablar primero con la gente. Acá están unos abuelos. Una pareja de ancianos. Parece que los gritos del señor les relaja. Ok, ¿hablar? Hola. Hola, pequeñaja. No te había visto nunca por aquí. ¿Es la primera vez que vienes? Sí. Pensaba que esto de la religión iba a ser más divertido. Pero por ahora es un aburrimiento sideral. Eso es porque no conoce la historia del reverendo Blake. Pues no, obvio no. ¿Quién es el reverendo Blake? ¿El que está hablando a gritos? Sí. Pues no, no he oído su historia. Y no me gusta que me expliquen las cosas a gritos. Así que si me la puede explicar usted. Es una historia fascinante. El reverendo Blake es el mensajero del señor del tiempo, boludo. Ha viajado a través de una brecha temporal de infinidad de veces. Y cada vez que vuelve de uno de sus viajes, nos trae un poco de queso y una nueva amenaza de nuestro señor. ¿Una nueva amenaza? ¿Qué mierda? El reverendo trae queso en cada viaje. Espérate. El reverendo trae que... Ah, su señor le envía amenazas. Les voy a dejar que sigan a escuchar al señor. ¿Y cómo cierro eso? Me tengo que ir. Ah, ok. Oh, vaya. Pues hasta otra. Y que el señor del tiempo ilumine tu vida con sus amenazas. ¿Qué amenazas? ¿Por qué amenazas? A ver, ese. No puedo hablar con ese, ¿verdad? A ver, el queso estaba por acá, ¿no? Yo vi un queso cremoso aquí. Me lo voy a robar. ¿Parece un queso? ¿Es un queso? Sí. A ver. Es como el cajero de un banco, ¿no? Ojo. ¿Qué podemos hacer? Parece que solo funciona con dinero. Bueno, pues sí. ¿Eh? Has tocado mi cabeza, ¿verdad?
Cuando lo hagas, podremos ver lo que tenemos en mi bolsa. ¡Ojo, pirojo! En ella siempre llevo mis llaves y una memoria USB. Una memoria USB de puerquito. Si nos agobiamos y queremos descansar un rato con la llave, podremos volver al menú principal. ¿Ok? O sea, es como el pausa, ¿no? Sí, ¿no? Si en algún momento quieres guardar nuestro progreso, puedes hacerlo con la memoria USB. ¡Qué bonito! Aunque cada vez que cambiemos de sitio, también se guardará sin que tengas que hacer nada. Ah, bueno. Todas las cosas que vayamos recogiendo las iré poniendo en el bolsillo grande, ¿ok? Aún no tenemos nada, pero cuando consigamos algo te explicaré cómo usarlo, muy bien. Pero ahora sigamos buscando a ver si encontramos alguna cosa interesante. Cuando quieras dejar de mirar lo que tenemos en la bolsa, en el bolso, toca de nuevo mi cabeza y podemos continuar, ¿ok? Ah, por cierto, antes de que se me olvide. ¿A quiénes puedo...? ¿Eh? Si quieres, puedo hablar contigo de esta manera. Puedes elegir la opción que quieras. ¡No le entiendo ni madres! Al fin y al cabo, cada uno tiene sus gustos. Hay gente que le gusta... ¿Qué? Hay gente a la que incluso le gusta el pescado. Oye, ves el pecado, dije a la bestia. No deben estar muy bien de la cabeza. En fin, ¿qué puedes elegir la opción que quieras? ¿La de antes? ¿O esta otra? ¡Cabrona! Si te acabo de poner acá esta... Vale, seguiremos así pues. Pues sí, no le entiendo nada. Si en algún momento quieres cambiar, puedes hacerlo desde el menú principal, así que no te preocupes. Bueno, cuando quieras continuar, toca mi cabeza y seguimos. Ya me había dicho eso. Ok, ¿podemos agarrar el queso entonces o no? No. Ok. ¿Con mamá? ¿Presiona que esa niña es esquizofrénica, disléxica y psicópata? No sé. Bueno, se le ven las ojeras, ¿eh? No recuerdo por qué estamos aquí. Voy a darle ánimos. Voy a seguir curioseando por aquí. Ok. En un rato vuelvo. Vale, aquí estaré. Ok. Esa ventana, ok. Vamos con el reverendo, ¿no? A ver, vamos acá. Una mesa con una con un mantel morado muy estrecha. Ah, podemos hablar con el reverendo. No creo que sea buena y qué y educación interrumpir la charla. Bueno, al menos es educada, ¿eh? Una caja fuerte. ¿Y ya? Bueno. Ah, se puede salir. Con una mujer se pinta el pelo de colores llamativos, muy peligroso. ¡Oh, mira! ¡Se están casando! ¡Viva los novios! Están pasando mientras que están posando mientras el fotógrafo les hace las fotos. El fotógrafo. Un fotógrafo. Ah, pues sí. ¿Puedo correr? Espérate, espérate. Vamos a hablar a las demás, muy arreglada. ¡Hola! ¿Qué pedo? Va muy arreglado, arreglado. ¡No! ¡Es hombre! ¡Mierda, güey! ¡No mames! ¿Qué fue esa mierda? Pero 500 megabytes a la 1.19 de Minecraft. ¿A poco ya salió otra actualización, Mr. Steves? Hola. Hola, guapa, ¿qué tal? Hola, guapa, ¿qué tal? No tengo claro si es hombre o una mujer. Parecen aburridas. No quiero hablar más. Os dejo. Que te vaya bien, guapa. A ver, ya vimos todo esto. A ver, religión. Hola, gamer, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido, carnal. Este cartel parece un anuncio. Ok, pone. ¿Quieres regalar felicidad a alguien que quieres? ¿No puedes vivir viendo sufrir a tus amigos? ¿Necesitas una excusa para iniciar una guerra? Crea tu propia religión con nuestros cursos. ¡Ah, chingo! Entra e infórmate sin compromiso. Bueno, 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 ¿eh? Si están cansados y no saben qué terminar con 5 hijos en casa embargada, ¡qué verga! ¿Será que hoy podemos entrar aquí? Ok, pero es una mini casita de madera. ¿Ok? Vi que hace rato podía correr, ¿eh? ¡Holo! Eso parece la cabeza de un reno con más ojeras que yo. Tiene una mirada un poco inquietante, ¿no? Hay una judía flotando dentro de un frasco. ¿Eso qué es? Un platito con un triángulo pequeño. Ok, ok. Una estantería con libros y archivadores. Ok. A ver, vamos a hablar con ese hijo de puta. Una excusa, pero ya sé. Ese señor se ha maquillado de una forma extraña.
¡Güey! ¿Sabes a quién se parece a este, güey? ¿Saben a quién se parece, banda? A ver, Johnny, tú debes de saber, güey. ¿A quién se parece este personaje, Johnny? Tú debes de adivinar, güey. Sí o sí debes adivinar, güey. Porque le hemos llamado así a una persona, güey. Tú debes de saber. ¡A Marilyn Manson, sí! ¡Sí, güey! ¡Marilyn Manson, güey! ¡No mames! ¡Qué Richie juega Five Nights at Freddy's! ¡Fizz, ¿ala ya hay otro juego? Nombre la pintera, güey. Pues se parece a Marilyn Manson. Hola, hola pequeña. Dime cómo te llamas, Agatha. ¿Y qué te trae por acá, Agatha? He venido con mi madre. Quería saber de qué iba todo esto de la religión. Y pensé que sería divertido echar un vistazo. Muy bien, ¿qué te parece lo que has visto? ¿Te ha gustado? Aún tengo que darme una vuelta más. No he hablado con nadie todavía. Pues no seas tímida, seguro que conoces gente interesante. En este lugar todo es inspiración gracias a la fe y a la religión. Pero hay una cosa que no tengo muy clara aún. ¿Qué es exactamente la religión? Buena pregunta. Pues, la religión es... A ver, ¿cómo te explico? Una religión suele estar basada en la historia de algún personaje. Ese personaje, al que a veces se le llama Dios, define unos principios a seguir para vivir en armonía con el resto de la gente. Amor, sacrificio, respeto, muerte, resurrección, castigo y otras cosas similares. Existen muchos tipos de religiones. Existen muchas religiones distintas. Lo dije al revés. Pero la mayoría comparten las mismas ideas. La gente que cree en una religión defiende esos principios. En definitiva, una religión es un conjunto de ideas que se basan en la fe. ¿Y qué es la fe? Se puede decir que la fe es confiar ciegamente en que algo es verdad. Entonces, ¿quiere decir que si alguien cree en una religión, simplemente piense que las ideas de esa religión son verdad sin preguntarse si realmente tienen sentido? Vaya que rápido la has pillado. Pero sigo sin entenderlo. ¿Qué tiene de bueno eso? Piense que hay personas que necesitan algo en la que creer para sentirse bien. Una religión puede llenar ese vacío fácilmente y hacer a la gente. Además, lo que se inventa en una religión puede manipular a sus seguidores, eso sí, eso sí. Y pedir dinero a cosas a cambio de si se lo montan bien. La limosna. Como ves, al final todos salen ganando. Bueno, tú misma puedes comprobarlo. Date una vuelta por la iglesia o el cementerio y seguro que encuentras tu respuesta. ¿Por la iglesia o el cementerio? No tengo claro si él cree en alguna religión. Que quiero que me hable de los cursos de la creación de religiones. O sea, ya entendí. Amigo, yo no sabía que podía tener varios textos, güey. Entonces me salté algunos diálogos, Saludos, amigo Mimillote, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido a directo. Bro, no sabía que era así, güey. Yo pensé que era como que un texto seguidito, ¿sabes? ¿De qué van esos cursos de creación de religión? Pues cuando alguien tiene un problema, viene, los comentamos y nos puede... ¿Qué? Lo comentamos y nos ponemos a trabajar. El objetivo es que el alumno sea capaz de inventar su propia religión. Este sí que está pendiente. Es que yo no sabía, güey, que era así. No me explica, la pinche chamaca me explicó todo lo de su bolso, pero menos de los diálogos. Nosotros ayudamos a tener una cuenta todos los componentes necesarios. Sí se escucha bien el juego, ¿verdad? Quiero que se escuche bien el juego. Para lograr una religión completa y que le cumpla el objetivo. Entonces, cualquier persona que tenga un problema puede crear una religión. Y con eso se le soluciona todo. Correcto. No importa el tipo de problema. No importa el tipo de problema, lo complejos que sean y quién lo tenga, ¿ok? Siempre se puede crear una religión que se ajuste a las necesidades de nuestro cliente. Lo importante es que la religión esté bien desarrollada. Para que un grupo de gente correcta crea ciegamente en ella. ¡Qué verga, güey! A ver, ya es mucho, ¿no? Tenía un problema profesional y acudió a nosotros en busca de ayuda. ¿Entonces tú lo ayudaste a inventarse una religión? Exacto. El señor Blake tiene un negocio de producción, distribución y ventas de quesos. Pero el año pasado le fue muy mal y no sé... ¡Ah, amigo! ¡Amigo! Esta idea ya sé para dónde va, banda. Ya sé para dónde va todo esto. Sabía qué hacer para recuperar las ventas. Hasta que nos conoció, uno de nuestros mentores trabajó con él en la creación de una nueva religión, con el objetivo de mejorar su negocio. Así surgió la religión Cronoláctea. ¡Qué virgen! Y la historia de los viajes en el tiempo, en la que el reverendo Blake trae un montón de queso después de cada visita del señor del tiempo. Al comprar el queso del señor Blake, los fieles del señor del tiempo son perdonados por sus pecados. Verga, güey.
O sea, literalmente es la religión y todo, güey. Las religiones, ¿eh? Literalmente es como si te estuvieran robando el dinero a cambio de casi que nada, ¿eh? Bueno, a no ser más que a cambio de ideas falsas, literalmente, ¿eh? ¿Qué es un pecado? Cuando alguien hace o piensa algo que contradice las normas de una religión. Se dice que ha cometido un pecado. Ah. Pero esa historia del señor Blake no tiene ningún sentido. Una persona normal no cree en viajes a través del tiempo. O que si compras queso puedes hacer cosas malas sin preocuparte. Eso lo dices porque aún subestimamos el poder de una religión. La gente que tiene miedo o dudas se aferra a cualquier historia que le haga sentirse mejor. En fin, el señor Blake encontró un grupo de personas que necesitaban algo en lo que creer. Y aprovechó la oportunidad para comentarles acerca de su religión. Ahora, gracias a nuestro curso, el negocio de queso del señor Blake va viento en popa. ¡Oh! Literalmente es como Frank Baum, casi, ¿eh? Porque muchos nombres terminan con XD. Ah, pues porque les gusta el XD. XD. No tengo claro si él cree en alguna religión. Le vamos a preguntar si él cree en la religión. Al Marilyn Manson. ¿Tú crees en alguna religión? No. Yo he estudiado acerca de muchas religiones. Precisamente porque quería entender su poder. Creo que las historias en las que se basa son muy entretenidas. Pero la mayoría están llenas de contradicciones. En cualquier caso, descubrí que una religión tiene un potencial casi ilimitado. Así que decidí montar mi propio negocio con la que había aprendido. ¡Ay, cabrón, eh! Ese es Marilyn Manson, ¿eh, Bandis? Exactamente, ¿eh, Marilyn? Mira, chingas a tu madre. Bueno. ¡Ah, podría! ¡Ay! Ay, y ya me salió este diálogo. Podría crear mi propia religión para resolver. Oh. Por supuesto. ¿Crees que puede ayudarte en algo? Oh, bueno, quizás. Te hago. ¡Ah! ¡Oh, no mames, güey! Te hago con la carnicería de mi madre donde mato cerdos, conejos y otros animales. Los corto a trocitos y los preparo para la venta. Vaya, eso no es muy normal. Sí, yo lo sé, me lo han dicho mil veces. Que si es explotación infantil, que si no debería hacerlo una niña. Bla, bla, bla. En fin, que tú no te preocupes, que a mí me gustan los animales. ¿Te gustan los animales o te gusta matarlos? Me gusta estar con los animales cuando están vivos y comérmelos cuando están muertos. Me encanta la carne. Lo que no me gusta es que se asusten cuando me acerco a ellos. Con mis cuchillos para hacer mi trabajo. Me pongo muy triste, ese es mi problema. Ah, y otra cosa. Últimamente tenemos pocos clientes en la carnicería. Y mi madre dice que si la cosa sigue así, tendríamos que cerrar. Si eso pasa, no tendré animales ni carne. En fin, ¿qué después de todo lo que me has dicho? Había pensado que quizás puedas ayudarme a crear una religión como la del queso y el tiempo. Bueno, porque la carnicería vaya bien y los animales no se asusten conmigo. ¿Te gustan los animales o te gusta matarlo? Ahí estoy yo, Bandis. Mira. Es un caso interesante sin duda alguna, ¿eh? Ah. Sí. Sí, podemos solucionar tu problema. Seguro, te lo has pensado mucho. Estaba pensando que sería necesario crear una religión más completa de lo que solemos hacer. Pero no hay problema. Te puedo asignar el mejor mentor que tengo en mi equipo, que está especializado en casos extraños y difíciles como el tuyo. Ok, no creo que quede que pueda pagar el mejor profesor. Haremos una excepción con tu caso, no te preocupes. Ojo, va a ser gratis, ¿eh? Para nosotros sería una oportunidad para demostrar que podemos resolver problemas raros como el tuyo. Voy a inscribirme en el curso. Ya hemos hablado suficiente. Dice que con mi propia religión podría hacer felices a los animales. No tengo claro si él cree en alguna religión. Ok. Bueno, ¿vamos a inscribirnos? ¿O le preguntamos si podemos ser felices a los animales? Es más diálogo. Pero vamos a lo mismo, ¿no? Bueno, ya, vamos a inscribirnos en el curso de una vez.